Muy buen día, comunidad de YouTube. Los saluda su amigo Mucus Club y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esta sección de El Circo Ringling Brothers Barnum and Bailey, el que fuera conocido como el espectáculo más grande del mundo. Aquellos que llegamos a oír hablar de este circo, pues sabemos que era un circo que se caracterizaba por tener tres pistas y por sus diversas presentaciones alrededor del mundo. Todo empieza por ahí de 1870, cuando el empresario P.T. Barnum establece su museo de fenómenos. Es decir, gente que tenía alguna cualidad que las personas, el mundo, no catalogaba de normal. O mejor dicho, era gente anormal. Por ejemplo, la mujer barbuda, el llamado hombre lobo, el hombre más alto del mundo, o si no más alto del mundo, pero con una estatura bastante descomunal, y así sucesivamente, varios ejemplos como esos. Y de esta forma es que P.T. Barnum empieza a juntar gente para mostrarlas, para presentarlas, con un espectáculo tal vez en su momento algo ligero. Pero así es como empieza a gestarse el circo que fuera conocido como el espectáculo más grande del mundo. Posteriormente, P.T. Barnum empieza a tener competencia con el circo Bailey, ya que fue su mayor competidor. Y bueno, entre que unos y otros, esto llega a oídos de los hermanos Ringling, que también entraron a la competencia, pero llegó un momento en el que se dieron cuenta que era mejor manejar un circo propio. Y de ahí es justo como surge el nombre que conocemos, Ringling Brothers, Barnum and Bailey. Y pues así es básicamente como nace este circo, quien, pues por cuestiones naturales, como lo que es a la muerte de P.T. Barnum, los hermanos Ringling y demás, pues otras personas se van haciendo con los derechos, se encargan de la administración y demás. Ya que, digamos, en la época moderna, el circo quedó a cargo de Fiel Entertainment, el productor Kenneth Fair. Y precisamente se hicieron algunas implementaciones que no tenía antes. Entre ellas, tal vez la más importante, es que se implementó el llamado pre-show. El pre-show o fiesta previa es una hora antes de la función del circo. Por ejemplo, si la función es al mediodía, el pre-show es a las 11 de la mañana. Y es un momento en el cual se permite al público asistente bajar hasta la pista para convivir con los artistas, ver algunas rutinas de calentamiento, probarse vestuario y demás. El pre-show fue implementado en la década de los 90. Y así el circo Ringling Brothers, Barnum and Bailey, el espectáculo más grande del mundo, llevó alegría a niños, niñas de todas las edades, damas y caballeros, hasta que por cuestiones de ecológicas, cuestiones de fauna y demás, tuvo que dar su última función en mayo del 2017. Pero para deleite y gusto de todos los fanáticos, el Ringling Brothers ha anunciado que regresará a los escenarios en el año 2023, con una gira inicial en Estados Unidos, y esperemos que pronto volvamos a ver el circo Ringling Brothers aquí en México. Mientras tanto, los invito a disfrutar en esta sección de diversos números circenses de las diferentes temporadas que mostró el Ringling Brothers alrededor del mundo en su época dorada o como lo que fue conocido como su tour rojo, su tour azul y demás. Iniciamos con un fragmento de Asha la elefanta pintando en el pre-show del espectáculo Fully Charged, mostrado en la Arena Ciudad de México en mayo del 2012. Que lo disfruten mucho, queridos amigos.